Los dominicanos somos muy dados a olvidar la historia. Y en mi caso, yo no espero que el nuevo gobierno de Luis Abinader haga nada que tenga que ver con enfrentar realmente la corrupción como se debe en la República Dominicana. Sin embargo, creo que ha llegado el momento de comenzar a apuntalar una serie de cosas que pasaron en los años del gobierno del PLD, llevando cada cosa por su nombre y llamando a cada cosa por su nombre. Sé que mucha gente es muy dada al lambonismo en nuestro país y que muchos críticos de última hora aparecen defendiendo lo indefendible. Cuando hace unos días yo, de una manera burlona, si se quiere, decía que le estaba presentando a la primera dama de la República en la persona de la esposa del presidente electo Luis Abinader, simple y sencillamente estaba tratando de despertar el interés de los dominicanos en función del carácter a tomar por parte del nuevo gobierno. Hay quienes alegan que en su tiempo de estudiante, a la señora Arbaje le llamaban la fiera, fruto de su temple y de su forma de ser. Una mujer de armas a tomar. Y lo acaba de demostrar con una serie de declaraciones que estuvo dando hasta que de buenas a primeras se paró para beneficio del candidato electo. Sin embargo, cuando vemos las nuevas caras, el presidente electo Luis Abinader ha ido anunciando para su gabinete, nos damos cuenta que entre esos rostros, aparte de doña Milagros Ortiz Bosch, los demás no tienen el temple que se necesita para llevar a los tribunales a una serie de personas que le hicieron daño a la República Dominicana. O bien sea, siendo el PRM copartícipe de la corruptela desde la Cámara de Senadores y las Cámaras de Diputados, que le hace difícil al nuevo presidente Luis Abinader tomar una decisión que meta preso a una serie de delincuentes, porque también el PRM fue partícipe de la delincuencia y del latrocinio apoyando lo indebido, como el caso de Odebrecht. Sin embargo, y sabiendo que esto va a crear una serie de críticas a lo largo y ancho de los días que vayamos exponiendo nuestras informaciones, hoy he querido, antes de comenzar estas exposiciones, ver el video Lo que Jackie sabía sobre John Fitzgerald Kennedy, para tener una luz de lo que se esconde detrás del poder. Y al mismo tiempo también he buscado y he visto algunos videos de John Edgar Hoover, el primer director del FBI, para ver cómo él hacía sus investigaciones. Y algunos apuntes lo he tomado para poder compartir con ustedes lo que he querido llamar En Portada Hoy. En Portada Hoy será un proceso en el cual vamos a ir señalando cosas que pasaron en los 20 años del Partido de la Liberación Dominicana, y que esto sirva como un apuntador al nuevo presidente y a las nuevas autoridades, a pesar de que el presidente ha titubeado mucho para dar a conocer quién será el Procurador General de la República, el fiscal del distrito, y para hablar del llamado fiscal independiente que tanto se cacareó. Simple y sencillamente, estamos ante una situación extraña de un posible borrón y cuenta nueva. Sabemos que muchos documentos ya han sido triturados. Sabemos que la mayoría de medios de comunicación que fueron favorecidos en el gobierno de Leonel Fernández y de Danilo Medina han borrado cantidad de archivos que ya no aparecen en ningún lugar. ¿Por qué? Porque estos medios, radio, periódico, televisión e internet, se favorecieron de las bonanzas del poder
que le permitieron desde el Departamento de Prensa y Relaciones Públicas del Palacio hasta la más mínima oficina gubernamental. Ante esta situación, nosotros queremos poner en portada para que ustedes vayan analizando cómo fueron los casos y cómo fueron los hechos. Corrupción y enriquecimiento de funcionarios, piedra de tropiezo de los gobiernos del PLD. Los dominicanos saben muy bien que si tomamos el poder, no habrá un PLDista que se haga rico con los fondos públicos. No habrá un PLDista que abuse de su autoridad en perjuicio de un dominicano. No habrá un PLDista que le oculte al país un hecho incorrecto o sucio o inmoral. Esas fueron las palabras que conquistaron al país, pronunciadas por el profesor Juan Bosch. Palabras que se las llevó el viento y que, por el contrario, sus hijos hicieron del país un auténtico desastre. Y en vez de seguir los postulados del profesor Juan Bosch, destruyeron la historia, destruyeron la imagen y destruyeron el trabajo que venía haciendo por años el otrora líder político dominicano.